Un caníbal. No, no, mira, mira, mira. Un poquito de acción, un poquito de acción. Además, estos se matan rápido, fácil. Pim pam, pim pam. Ahí está, mira, el salto mortal. Este golpe, este nuevo de la anterior actualización. Saltas y le pegas. Y todavía está vivo. Pero ¿cuántos hachazos en la puta cara hacen falta para matarte? ¡Todavía está vivo! ¿Pero este tío de qué está hecho? ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en The Forest 0.17, que básicamente son arreglos y cosas gráficas y algunas cosas añadidas en las cuevas, lo que pasa es que hoy no creo que metan las cuevas. Aquí vemos mi casa, que como veis tengo algunas de las decoraciones estas de calaveras que me gusta ponerme, pues, que están bugueadas, no me deja acabarlas, se han quedado así. Pero bueno, en esta partida lo que voy a hacer básicamente es apoderarme de la tribu del lago, porque tiene una especie de torre de vigilancia que me ha gustado bastante. Esta es la tribu que me quiero apoderar, que ahí al fondo tiene una especie de torre de vigilancia que está muy guay. Pero antes quiero pasar por un agujero enorme, que en el vídeo anterior no lo saqué, lo vi, sí que lo he visto en una partida que he hecho, pero no lo he mostrado todavía en ningún vídeo. Que es que hay un agujero enorme, que te cagas, unas, yo qué sé, parece como un meteorito gigante que haya caído, una explosión nuclear o algo, que la verdad es que es brutal y tengo ganas de saber qué es lo que van a meter ahí. Pues mira, ya que estoy aquí al lado de la playa... ¡Ah, oh, sí, sí! ¡Hostia, sí ha cambiado, ya te digo, se ha cambiado la playa esta, madre mía! Fijaos, antes tenía, en el vídeo que hice yo tenía unas olas muy exageradas que luego al día siguiente ya las cambiaron, las hicieron más suaves porque quedaba bastante mal. Ahora ya no tiene apenas olas, pero el agua que se ve muchísimo mejor, eso sí, parece agua sucia de pantano, asquerosa, de mierda, llena de... Pero por lo menos se ve mucho mejor, ya digo que un océano normalmente no se ve así, esto parece un océano repleto de mierda. Pero la verdad es que el agua se ve bastante mejor que antes, eso sí. La verdad es que por lo menos aquí se lo han currado bastante. Todavía no tienen los reflejitos del agua, esto que se llama cáusticas, caustics. Que eso queda bastante bien. Lo metieron en una actualización hace mucho tiempo, pero lo quitaron porque se ve que con las tarjetas ATI era incompatible y lo quitaron. Pero a mí me encantaba. Una lástima. Y bueno, y como veis aquí también los acantilados los han cambiado un poquito más todavía. Y la verdad es que ahora se ven que te cagas. Y también han cambiado que ahora no te quedes atascado con, pues cuando estás subiendo rocas y tal, no te quedes atascado, sobre todo en las cuevas, que no te quedes atascado ahí en roquitas de mierda. Pues eso lo han corregido, parece que bastante bien. Y ahora vais a ver, el agujero estaba por aquí, el agujero este enorme. Esa, lo de la izquierda, es la isla prohibida, así que tiene que estar por aquí un poquito por la derecha. Un agujero que la primera vez que lo vi, uno me lo dijo, como en mi primer vídeo que hice la actualización donde estaba, no lo saqué este agujero, uno me dijo, fíjate que hay un agujero, que te cagas, y cuando lo vi me quedé flipadísimo, fijaos. O sea, fijaos, esto de aquí, no te puedes tirar, hay una especie de muro invisible que no puedes hacer que, no, hace que no te puedas tirar abajo. Pero, ¿eso qué piensas? ¿Qué coño van a meter aquí? ¿Para qué utilidad? O sea, ¿qué, en qué parte de la historia van a meter esto? Si es que lo vas a poder bajar o va a tener algo que ver con lo que es la historia de la isla o los mutantes o lo que sea. No tengo ni puta idea. Pero la verdad es que no sé. Ya es algo que han metido, como la puerta que hay en una de las cuevas, que hay una puerta gigante, que ya dices, hostia, ¿qué es lo que van a meter ahí? Pues bueno, por lo menos ya te tienen con la intriga. Todavía no hay nada que hayan metido, no forma parte de la historia, pero ya te dejan ahí con la intriga de qué coño va a pasar. Vale, no le puedo tirar piedras, rebotan en el muro invisible. ¡Dios mío! Y coño, se me está haciendo de noche ya para volver, pero fijaos la luna, ya no se ve luna, o sea, ahora es un borrón. Nada más, ni siquiera está nublado ni nada, o sea, es un borrón ahí blanco extraño, me gustaba más antes. Pero no sé, supongo que ya lo irán corrigiendo. Vale, pues ya voy a llegar de noche. La verdad es que ahora de noche me encanta cómo se ve. Eso sí, la luna alumbra como si fuera una luna ahí brutalmente atómica o algo, yo qué sé. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo está quedando gráficamente. Y aquí están las lamparitas estas, me encantan las de calavera, que es lo que está alumbrando aquí. Alumbra un poco, pero como mete un montón de lámparas, pues sí que se nota su efecto. Fijaos, la puerta del fondo está ahí flipándolo. Y esto aquí no lo puedo ni acabar, no sé por qué se ha rayado. Y voy a ver un poquito de agua que tengo aquí, que ya se ha cogido en el colector. Y bueno, mañana por la mañana temprano, nada más amanecer antes de que se despierten los caníbales mutantes asesinos de la muerte y destrucción, pues iré a la tribu de allí, del lago, para apoderármela. Así que duermo, bueno, grabo, duermo, of course, que no sea que luego me maten y pierda el progreso. ¿Ha amanecido ya? Sí, parece que ha amanecido. Bueno, todavía no, pero casi. Vale, ya voy a llegar aquí a la tribu. Que hay una cosa que ya me ha preguntado hace muchísimo tiempo. Todavía no tiene respuesta. No sé si más adelante lo cambiarán. En un vídeo ya me lo pregunté hace muchos meses de estos de The Forest, que es que los caníbales, ¿dónde duermen? ¿O duermen? Sí que en las cuevas, sí que hay... A veces te encuentras uno o dos que aparecen así, que están como durmiendo y tal.
Pero, por ejemplo, si vas a las tribus de noche, nunca están durmiendo. O de día, a cualquier momento vas a las tribus y no están durmiendo los caníbales ahí. Molaría que te encontrase de repente a 10 tíos durmiendo ahí en sus camas o en el suelo o donde sea. Yo qué sé, que uno se despierte y avisa a los demás. Vale, pues mira, esta es la torreta que me quiero apoderar porque me gusta. Y bueno, voy a cerrarme con muros. ¿Ha aparecido un caníbal? No. Voy a cerrarme con muros. Toda la esta. Voy a hacerlo además con los muros experimentales, que te permite hacer muros más largos gastando menos troncos. Entonces, bueno, así por lo menos aprovecho un poco los troncos. Voy a empezar por aquí porque ellos en principio por el agua no van, aunque sí que van y van como andando, o sea, ni siquiera andando, van como si no hubiera agua. Y con este tronquito ahí puesto, ya está, perfecto. Ya tengo toda la tribu, como veis, aprovecho las casas porque ellos no pueden atravesar las casas porque detrás tiene una especie de verja de palos. Entonces, bueno, con estos simples 4 o 5 muritos creo que he puesto, pues ya me puedo apoderar de toda la tribu para que ninguno de ellos pueda entrar. De todas formas, si veo que ellos entran por el lago, pues ya miraré de cerrarme ahí, ponerme una puerta o algo. Bien, bueno, pues bueno, ahora viene la mejor parte, talar. Tranquilos que esto ahora os lo cortaré. Ya sé que nos gusta ver talar árboles. Mira, hay una cosa nueva que han metido. El árbol ese enorme, destrozado, hueco, tumbado. Es nuevo y la verdad es que antes lo vi y dije, hostia, ¿qué coño es eso? Tal. Luego miraron la actualización y pone que eso, hay un nuevo modelo de árbol gigante tumbado. Lo que pasa es que aquí está tumbado atravesando la montaña. Pero bueno, es un árbol tumbado, hueco. No sé si más adelante a lo mejor podrás esconderte dentro. La verdad es que estaría bien que metieran cosas ahí para esconderte dentro de árboles huecos o aprovecharlos de alguna forma. Vale, pues ya solo me queda un murito del de la izquierda. Todo lo demás ya está puesto. Así que nada. Vamos a coger el tronquito este. Y dentro de nada ya me... Hostia, qué susto, era un pájaro. Me había aparecido un caníbal ahí intentando atravesar el muro. Vale, pues esto lo acabo en un plis y ya me habré apoderado de su tribu. Ya lo he hecho en varios vídeos esto. Pero bueno. Este ahora con la torre, por lo menos ya tengo una torre de vigilancia nueva. Vale, ¿qué es eso? Pensando esto, hay cosas. Ya, por ejemplo, no subo tantos vídeos de Forest como antes. Antes subía 3 a la semana. Porque, claro, antes hacía muchas locuras. Antes hacía edificios enormes, hacía una pasarela por el aire que iba desde mi casa hasta la tribu. Hacía muchas cosas. Esto lo voy a hacer ahora desde dentro. Que ahora ya no subo tantos vídeos porque ya he hecho de todo en The Forest. Pero claro, ahora pienso, claro, esos vídeos los hice pues cuando tenía a lo mejor 20.000 suscriptores, ¿no? O sea, cuando ni siquiera la mayoría de vosotros estabais aquí. O sea, que muchos de esos vídeos no los habéis visto. Entonces, bueno, si vais al playlist de The Forest, sobre todo los vídeos de los primeros que hacía, vais a ver que hacía muchas locuras que está muy bien. Así que bueno. Para los que no los hayáis visto, os recomiendo que vayáis, lo busquéis en mi canal, porque he hecho muchas locuras en este juego, pero de todo, o sea, desde llegar a la isla prohibida, saltando muros invisibles y tal, que eso es la verdad que yo creo que es de las mejores cosas que he hecho, hasta construcciones increíblemente grandes. Una caníbal, que ahora, la verdad es que ahora me gusta porque son, sobre todo, esta es muy difícil de matar, el que es como esta pero masculino se mata muy rápido, pero esta... Wow, se mata facilísimo. Y los que son más grandes, eso ya te mete unas palizas que lo flipas. Antes yo me acuerdo que llega un momento en que iba súper confiado ahí, ya no tenía ni miedo a los caníbales. Ahora no, ahora ya me bloqueo muchas veces. ¿Por qué nunca te proteges? No sé, no. Tampoco me tomo las peleas estas con los caníbales demasiado en serio. Si me matan, como suelo grabar bastante a menudo, si me matan tampoco pasa nada. El ataque aéreo ese. Me la llevo a mi tribu. Yo sabré qué hacer con ella. Vale, mira, voy a tirar desde aquí arriba hasta abajo. Pero eso, por ejemplo, no lo han hecho. O sea, el cuerpo no cae, aparece directamente en el suelo. Todavía no han metido dinámicas de que el cuerpo vaya cayendo. Y fijaos en el reflejo del agua. La verdad es que me encanta lo que han hecho. Esto ya lo hicieron en la actualización anterior. Me encanta cómo lo han hecho. Quita árbol. La verdad es que gráficamente en la anterior fue donde cambiaron todo el motor gráfico. Y se nota que ha mejorado una barbaridad. Y sobre todo en el performance. Oh, hay más caníbales fuera. Ahora va a muchísimos más frames por segundo que antes. De hecho, fijaos, ahora mismo me está yendo a 80 y pico frames por segundo. Yo tengo un ordenador muy potente, pero vamos, los que tengan ordenadores medios o flojos van a notar que les va a ir muchísimo mejor. Hostia, dos caníbales. Uy, hostia, ya pensaba que iba a saltar. Sí que muchas veces se rayan y a lo mejor sí que saltan o aparecen dentro de repente. Pero no es fácil que entren dentro de esta fortaleza. Voy a hacer aquí ahora una decoración de calaveras, pero fijaos, mira, mira, habría que estar aquí. Fijaos. Los cisnes del lago que se van. Esto es una tontería, pero es un detallito. Aunque bueno, es un detalle interesante. Que los cisnes ahora van desde este lago hasta el otro lago que está más hacia la isla prohibida. Entonces, bueno, van como migrando de un lago a otro. Madre mía, bueno, fijaos aquí la decoración que estoy haciendo de calaveras. Voy a poner por todos lados las lamparitas estas para tener más luz por la noche. Pero ahí fuera hay un caníbal que parece que se haya atragantado con un hueso ahí en la garganta que está ahí. ¡Ah! ¡Quítamelo, por favor! ¡Ah! ¡Ayuda!
Me pone, o sea, me pone nervioso. No es que digas, hostia, es que da miedo, es que tal y cual. No, es que me pone nervioso. Vale, respira, coño. Bueno, grabo porque voy a salir a pelearme. Así si me matan, pues no perderé nada. Mira, ahí está el pobre. Tranquilo, yo te hago la maniobra Heimlich, se llama. Heimlich Maneuver. Al agua. Ya está. Es la chica la que pega unas hostias que te cagas. Lo que decía la maniobra Heimlich es. Madre mía, pero si he estado 3 segundos bajo el agua y casi se me ahoga el tío. Hostia, ¿quién me ha pegado? Hostia, que casi me muero. ¿Quién me ha pegado ahora? No hay nadie, no hay nadie. Decía, la maniobra Heimlich es lo que te aprietan en la parte de arriba del estómago. Entonces expulsas lo que tienes que te estás atragantando. Pues eso es lo que me dan ganas de hacerle al caníbal ese, porque madre mía, me está poniendo nervioso ya. Respira, hombre, respira. Ah, mira, se puede pegar a través de los muros. Además, como los muros estos no se caen, los muros normales cuando les pegas sí que se caen, pero los muros experimentales no. Menos mal. Bueno, yo estoy aquí con mi amigo. Vosotros ya sabéis cómo lo llamo, el Motolof. Ya sabéis por qué. Porque me equivoqué una vez y lo llamé así, pero la verdad es que me gustó el nombre, el Motolof. Ahí sí que le he dado. Mira, 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 se mete en el agua, se mete en el agua. Y en el agua se quema igualmente. Claro que sí. Pues nada, voy a acabar ya la decoración esta. Aquí voy a tener un poquito más de luz. Que fijaos que no alumbra mucho, pero como tengo tantos, pues al final sí que se nota. Y la verdad es que por la noche hace una iluminación que me encanta. Y me faltan palos. Así que nada, voy para afuera. Unos paletes. Tienen que estar por aquí. Por el suelo. ¡Ay, va! ¡Caníbal, caníbal! No, 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 no. Me voy porque está todo negro y no veo a nadie. ¡Métete! Venga, va, va. Mira, voy a hacerme unos molotovs. Que si con esto ya, aparte que veo mejor por la noche, pues ya voy más seguro. Vale, voy con el molotov en la mano, por si acaso viene el tío, tirárselo rápido. Y voy cogiendo los palitos que hay por el suelo. Siempre hay debajo de los árboles. De forma que es buena idea, no, lo que hacía yo, de no talar todos los árboles alrededor de tu base. Dejarte árboles. Porque siempre debajo de los árboles es donde aparecen los palitos. No tienes que estar por ahí cortando los arbustos estos. Hostia, casi me he olvidado. Me voy, me voy. Pero bueno, ya está, he cogido unos palitos. Voy para casa. Oh, me había parecido ver una luz por el fondo de los caníbales, pero no, eran las luciérnagas que hay por el lago. ¿Hay luciérnagas? Sí, señor. Que la verdad es que para eso se supone que están los tótems. Que nunca he construido tótems, que se supone que es para ahuyentarlos. Pero no sé, muchas veces he puesto tótems y vienen igualmente. Y tampoco me importa que vengan así. Hostia, se pone a llover. Así tengo más dientes para mis hachas. Madre mía, fijaos ahí. La luz desaparece ahí. Dios, mirándome a través de la montaña. Me encantan esas luces. Toda la luz, todo lo muy brillante me encanta. Me encanta. Habréis notado porque siempre la imagen de la webcam la suelo poner bastante brillante. También porque tengo la televisión con bastante brillo puesto y no sé bien si me he pasado o no del brillo que le pongo a la webcam. Pero bueno, me gusta la luz. Vale, pues nada, ya casi he acabado con esto porque creo que me va a faltar uno o dos palos. Ah, no, palos no, me falta un cráneo. Me cago en la puta, me falta un cráneo para acabarme ya eso y me haber hecho todas las lamparitas de cráneo que me voy a poner aquí. Pero, mira, me falta el. Ya está. Voy a ir a por los tótems que ponen ellos, que ahí se consiguen un montón de cráneos. Que hostia, sería una buena idea, no me digas que no. Poner, mira, desde la tribu aquella hasta mi casa que está para allá, llenarlo todo de lámparas de cráneos. En plan de como farolitas, ta, 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 pero cada 2 metros poner una. Hostia, eso. Para este vídeo no, porque me costará bastante y ahora no me va a dar tiempo. Pero para el siguiente vídeo sí que me molaría hacerlo. Rollo pista de aterrizaje y todo, quedaría bastante guay. Vale, pues esto ya empieza a parecer una base casi acabada. Ya acaba con todas las lamparitas, aunque luego igual pongo alguna más. Tengo ya mi cama, mi hoguera, mi secadero ya con comida. Ya tengo también el. Me falta, lo que pasa es que me falta la concha de. ¡Concha tu madre, no! El caparazón de la tortuga para acabarme el colector de agua. Mira, me voy a poner aquí una lamparita más de estas que tengo para hacerme. Tengo para hacerme otra, ¿no? Sí, tengo para hacerme otra. Voy a poner otra aquí. Aquí. Y así ya tengo luz dentro de. Esta será la cabaña que será mi casa. No, las otras serán para los invitados. Para que duerman los invitados. Oh, yeah. Vale, pues mira, aquí está justo la tortuga que necesito para acabarme el colector de agua para cuando iba a tener agua ahí. Vale, esta tortuga, vale, está de un golpe te las cargas. Las que son más grandes, rollo Galápagos, son 2 golpes. Mira, me da carne de tortuga, pero lo cojo y me devuelve un trozo de carne de ciervo. Oh, yeah. La gaviota por ahí. La verdad es que el agua de mar ahora está muchísimo mejor que antes. No parece agua de mar, parece agua de pantano, ya he dicho antes. Pero, por lo menos se ve más realista. Antes era una cosa azul rara que se ondulaba de forma muy extraña. Un caníbal. No, no, mira, mira, mira. Un poquito de acción, un poquito de acción. Que más estos se matan rápido, fácil.
Pam. Ahí está. Mira, el salto mortal. Este golpe es de nuevo de la anterior actualización. Saltas y le pegas. Y todavía está vivo. Pero ¿cuántos hachazos en la puta cara hacen falta para matarte? ¡Todavía está vivo! ¿Pero este tío de qué está hecho? ¿Cago en la puta? No sé si es que el hachazo ese no acaba de matarlos, porque justo cuando le he dado el hachazo normal se ha muerto. Pero joder, le he metido 5 hachazos brutales y tú te vas ahí. No, no, no soy tu taxi. Voy para casa. Pero bueno. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ahí estás, tranquilo. Ahí, vale, vale. Voy a poner una lamparita más aquí, ya que tengo cráneos de sobra. Ah, no, lo que me falta es sap de los árboles. Ahí está, pues acabado. Esto al final me lo iré llenando todo de cráneos. Ya está casi todo, pero bueno, me meteré más. Quiero que sea por la noche, sea esto como una discoteca, todo lleno de luces. La verdad es que ha quedado bastante bien. Esto ahora de día no se ve tan resultón, pero por la noche se ve que te cagas. Y mira, el hacha con la pintura azul. Me he hecho el hacha. La pintura azul se hace con bayas azules. Te haces primero la bolsa con 2 pieles de conejo. Luego coges bayas azules con la bolsa y haces pintura azul. Pues mira, como veis, tengo el hacha azul, que es un pequeño detalle. No sirve para nada, pero está bien. No sé si más adelante podrán hacer que también te puedas camuflar tú, pintarte la cara o hacer cosas de esas. Estaría bastante bien personalizarte las pinturas en la cara. Quedaría bastante interesante eso. Y bueno, mirad cómo se ve ya esta base ya acabada. Bueno, meter más cosillas, pero bueno, por la noche fijaos cómo se ve. Se ve que te cagas con toda la luz. Parece una urbanización extraña aquí de las cabañas ahí para acampar los amigos. Pero me encanta cómo ha quedado, me encanta. Le meteré más luces, así, más luces, siempre más luces. Pues nada, voy a grabar. Voy a dormir. Y ya, yo creo que el vídeo lo voy a dejar por aquí. Así que bueno. Parece que va a durar un poco más. Hay caníbales por aquí cerca. La verdad es que estas noches he podido dormir sin que me molesten los caníbales. Ah, bueno, la plataformita esta no las había enseñado antes. Es para poder mirar por allí. Mira, mira, mira. Así que está el caníbal ese, el jefe, el que lleva una lámpara de espeleólogo en la cabeza. ¡Ah! No llego desde aquí ni de coña, ¿no? No. Antes creo que se podían lanzar más lejos. Pero bueno, va. Un poquito de aventura ya que acabo de grabar. Voy a lo valiente. Voy a ver si me cargo a esos. Oh, fijaos la luna. Me encanta la luz de la luna ahora. La verdad es que me encanta. ¡Hostia! ¡Hacker! Ha spawneado justo delante de mí. Ha aparecido justo delante de mí un caníbal. Mira, mira, ahí por el fondo está el... Hostia, y aquí hay otra, hostia, pues hay muchos más generales de los que yo pensaba. Por ahí atrás está el motorista fantasma, el que lleva una antorcha que va dejando una estela de fuego. Fijaos ese de allí. Qué mala puntería tengo. A ver, ven hacia mí. No, no viene hacia mí, no se quema. Mira, ese mola seguirlo porque va dejando la estela. Hostia, casi me da. No, o sea, ese si te da, te prende fuego. Ahí está. Mucha gente me dice, hazte el arco, que puedes prender en fuego las flechas y tal. Ya lo sé, pero no sé. A veces me acuerdo, a veces no. Tampoco es que me preocupe mucho de hacerme las armas. Y fijaos cómo se ve mi casa, madre mía. Yo creo que voy a coger esta imagen como la imagen para el vídeo, el thumbnail, porque se ve que te caes. Al final, el tío ese que se ha ido con la lámpara ha desaparecido, ¿no? Se han quedado los tíos estos aquí que me he cargado. A la luz de la luna. Muy romántico todo. Pero otro como que ha desaparecido, ¿no? He dejado de verlo, ya no sé ni dónde está. ¡Hostia! Ah, es el árbol. Digo, ¿eso qué es? Parece un gusano andando, súper raro. Ah, mira, ahí está, ahí, allí delante. Está con luz comiéndose a otro caníbal, ¿no? Está como agachado. Cuando están así es porque se están comiendo a alguien. Joder, otro caníbal. Ah, me voy. Porque además de noche no lo veo. Al que lleva la luz sí, pero a los demás no los veo nada de nada. Mira, me voy a subir a mi torre de vigilancia. El árbol en rojo. Se supone que iba. No lo han metido. Se supone que iban a meter que a los árboles caídos podrías utilizar las brasas para algo. Pero de momento no se puede hacer absolutamente nada. Y eso lo dijeron ya hace meses. Mira, a ver si los veo por aquí. Están escondidos ahí detrás del árbol ahora. Haciendo cositas. No, no los veo. ¡No los veo! Pues se han pirado ya. Bueno, ahora sí, yo creo que ya voy a dejar el vídeo por aquí. Voy a grabar la partida. Ya el próximo día haré lo que he dicho de hacerme toda la línea de farolas esa desde esta tribu hasta mi casa, hasta mi otra casa. Al principio del vídeo que puede quedar bastante bien. Grabo. Duermo. Hay más gente fuera. ¡Chan!
Venga, va, un poquito más de acción antes de acabar el vídeo. Mira este que está aquí cerca y lo veo. Aquí a la luz de la luna, la verdad es que la luna alumbra un montonazo. Venga, venga, salta, coño. Ahí está. La última muerte antes de irme a dormir. Claro que sí, un poquito de acción antes de dormir. Mierda, se ha metido para adentro atravesando mi... mira que salto, mira que salto. ¡Oh! Y además con giro de 180 grados, no scope. Oh yeah. Este sí que ha muerto rápido. Pues bueno, voy a dejar el vídeo hasta aquí. Yo creo que va bastante bien, espero que os haya gustado. Y como siempre, ya nos veremos. Mira, me llevo su cabeza. ¡One more time! ¡Oh yeah! Y ahora, a dormir. Claro que sí, me lo he ganado, me lo he ganado.